Muy buenos días con todos. Expoflores y la Escuela de Floricultura les dan la más cordial bienvenida. El día de hoy nos acompaña Arturo Velástegui y él nos va a hablar sobre las actualizaciones de los lineamientos de los salvoconductos. Les recuerdo que pueden hacer todas sus preguntas en la opción que tienen a su lado derecho. A continuación doy paso a Arturo. Muchísimas gracias y bienvenidos. Hola, buenos días a todos. Ahí se me escucha. ¿Sí? Sí, está bien. Ya. Sí, se ve la presentación, Majito. Sí, también Arti. Ahí le va Ya. pasando. Perfecto. Ok, gracias. Bueno, esperando primeramente que todos nos encontremos bien y esperemos que esta situación se mejore lo más pronto para retomar nuestras actividades de manera más normal. Vamos a iniciar. Han habido muchas inquietudes, muchas preguntas, muchos temores relacionados a los últimos cambios que ha dado el COE Nacional con las restricciones de movilización. Y vamos a explicarles un poquito cuáles son esos lineamientos, un poquito a repetir y un poquito más a ahondar también en cómo están los lineamientos del uso de salvoconductos emitidos igualmente por el COE, ¿sí? Como les dijo ya María José, pueden hacer sus preguntas ahí en el chat que se encuentra a mano derecha, ¿sí? Ok, primero, como todos conocemos, tenemos el Decreto Ejecutivo 1017 del Presidente de la República, en el que se establecen el estado de excepción por calamidad pública, ¿sí? Aquí también se establecen cuáles son los sectores priorizados en los que se encuentra el sector exportador y la cadena logística. Cuando me hablo de la cadena logística, es a todo también esa cadena que conforman tanto las agencias de carga como paletizadoras, cadena de suministros que brindan servicios también al sector. Sí. Igualmente, el 23 de marzo, el COE emite los lineamientos para el uso y control de los salvoconductos, que es un poquito lo que vamos a ver y vamos a andar, ¿sí? Se emiten restricciones del 6 de abril, las últimas restricciones de movilidad, de circulación, según el último dígito de la placa, en la que ya todos creo que conocemos, que se pueden movilizar los autos particulares un día a la semana. Y los fines de semana, sábados y domingos, no se mueve ningún auto particular. Pero también tienen que notar que en la nota abajo, donde está esta foto emitida por el gobierno, dice: se garantiza la circulación para los servicios de salud, seguridad, alimentación, emergencia, servicios básicos, sectores estratégicos, servicios financieros, comunicación y prensa y las cadenas de exportación. ¿Sí? Cuando nos referimos a cadenas de exportación, es personal que va a laborar en las fincas y camiones que salen con el producto hacia el aeropuerto. Y además, el 25 de marzo se extiende el toque de queda de 2 de la tarde a 5 de la mañana, que eso ya lo teníamos. Listo, vamos a ver cuál es el objetivo de los lineamientos de salvoconductos emitidos por el COE. El primero es establecer un mecanismo para la obtención y uso del salvoconducto en cumplimiento de la disposición de restricción vehicular y toque de queda emitido en el decreto 1017. El alcance de este protocolo, ¿sí?, se aplicará en el territorio nacional, o sea, esto es a nivel nacional, mientras se encuentren vigentes las disposiciones emitidas por el decreto ejecutivo, siendo de uso obligatorio para todas las personas e instituciones. A ver, perdón, aquí. Instituciones en los puestos de control se subordinan y aplican a la planificación establecida por la Policía del Ecuador como responsables de la protección interna y del orden público. Déjenme ver si puedo. Ya, ok. Ahí estamos. Sí, estamos bien.
Vamos a ver los lineamientos generales, ¿sí? Hay varios lineamientos generales y los más importantes que se pueden sacar de todo el protocolo son dos, la número 4, el literal 4 y el literal 5, el que dice que las instituciones o personas que hagan uso del salvoconducto deberán garantizar la aplicación de todas las medidas de bioseguridad y cuidado personal con la finalidad de evitar la propagación y contagio del COVID-19. Es decir, ustedes, que son las instituciones que van a hacer uso de estos salvoconductos, deben tomar todas las medidas de precaución. Esto es proveer a la gente, a sus empleados, de mascarillas, guantes, gel o alcohol antiséptico. Si es posible, también medidas de desinfección al ingresar a la finca y al salir de la finca. La toma de temperatura a cada empleado que hace ingreso a las instalaciones de la finca, hacer las labores para ir viendo cómo está el tema también de la salud de cada uno, ¿sí? En el 5 nos habla del mal uso del salvoconducto, que constituye una violación del artículo 282 del COIP, incumplimiento de orden legítima de autoridad competente, cuya sanción va de 1 a 3 años, sin perjuicio de las sanciones previstas por la ley. Las sanciones van entre multas al principio, las dos primeras situaciones que se les encuentre dando un mal uso al salvoconducto, va en multas, y la tercera ya puede ser generada en una prisión. Pues, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado también en que el uso del salvoconducto es de uso exclusivo para cumplir las obligaciones laborales, ¿sí? No es para uso de que yo, porque tengo un salvoconducto y hoy no me toca circular, o el fin de semana que no circula nadie, yo con mi salvoconducto me puedo ir a hacer compras a un supermercado o al mercado. Eso no está permitido. Tienen que tener muy en cuenta eso, que si se da una situación de esas, mal vamos a poderles dar un apoyo o una ayuda en esa situación, ¿sí? Perdón. En los lineamientos específicos, nos dice que en caso de vehículos empresariales que desarrollen actividades de las que se requiera el uso de salvoconducto, es posible la acreditación de hasta 3 conductores por vehículo, ¿sí? Uso de los vehículos empresariales, el vehículo de la empresa para transporte de personal o el vehículo de la empresa para transporte de mercancías, pueden acreditar hasta 3 conductores con un mismo salvoconducto, ¿sí? Esta otra parte, sobre la duración del salvoconducto, esto es muy importante que lo tomen muy en cuenta, ¿sí? Que la duración del salvoconducto de la cadena conexa, es decir, donde nos encontramos nosotros como sector exportador, estos deberán sacarse por una sola vez durante el tiempo de la emergencia o hasta disposición contraria de la autoridad, ¿sí? Esto, les mencionaba, es muy importante, ya que nos han llegado muchos comentarios e información de que ciertos entidades o personal de control en las calles o en las carreteras les manifiestan que el salvoconducto debe ser sacado todos los días, cada día un salvoconducto nuevo, o cada mes también, o cada 15. Hay diferentes criterios. Yo creo que es más por desconocimiento de esa autoridad, ¿sí? De cómo realmente están los lineamientos para el uso de los salvoconductos, ¿sí? Entonces, siempre la recomendación que yo les estoy dando a todos es que, aparte de todos los documentos habilitantes que indican estos protocolos, también lleven impreso o lleven en su celular cargado estos lineamientos o el protocolo en sí. El protocolo es bastante extenso, son 35 páginas. Pero vale la pena que los lleven, esto, como les digo, ya sea impreso o ya sea en su celular. Y conocer exactamente dónde se encuentran las partes que son de defensa para ustedes, como es este tema de la duración de los salvoconductos, que si no estoy equivocado se encuentra en la página 11 del protocolo, ¿sí? Que no deben renovarse estos protocolos y que tendrán vigencia hasta el tiempo que dure la emergencia o hasta que la autoridad dé una nueva disposición, ¿sí? Los únicos que tienen que renovar protocolos, ¿sí?
son quienes tienen que movilizarse por una citas médicas o emergencias médicas. Eso sí tendrá una duración de un día, ¿sí? Si alguno de ustedes tiene una emergencia médica, ¿sí? Y tiene que sacar un salvoconducto para movilizarse por una emergencia, ese solamente tendrá duración de un día. Pero para los efectos que nos corresponden a nosotros en nuestras labores diarias, el salvoconducto tiene una vigencia hasta que se termine esta emergencia sanitaria, ¿sí? Los lineamientos específicos, igualmente encontramos que el formulario para la solicitud de salvoconducto está disponible en la página web. Si ustedes requieren sacar salvoconductos, yo les puedo enviar el link directo a la página donde se encuentra ya la elaboración de salvoconductos, porque a través de la página web entrar desde un inicio se puede perder, no está muy, muy, muy visible. ¿Sí? Yo les puedo enviar eso, ese link, el link que va directamente a la opción para sacar salvoconductos, ¿sí? Y tienen dos opciones de sacar, como persona natural, es decir, con cédula, o como persona jurídica, y esto ya es con RUC, ¿sí? En el caso de persona natural, este genera un salvoconducto para esa misma persona, ¿sí? Yo, Arturo Velázquez, necesito sacar un salvoconducto para mí, es para mi persona en sí, ¿sí? En el caso de que son personas jurídicas, que son las empresas, ¿sí? El formulario solicita, además del RUC, el número de cédula del solicitante, quien es el representante legal o su delegado, ¿sí? Que cuente con una cédula emitida en el país. Esto es importante porque yo he visto algunos salvoconductos en el que lo solicitan como personería jurídica, pero en el momento de ingresar al RUC emiten el nombre y la cédula de la persona a quien se le está emitiendo el salvoconducto, no del representante legal. El salvoconducto no tiene que decir, yo representante legal, Juan Pérez, emito el salvoconducto a Carlos Díaz, ¿sí? Con ese número de cédula, ¿sí? Entonces, he visto que tampoco han tenido problema por esa situación, pero lo que se debe hacer es que yo representante legal soy el que le doy el salvoconducto y le emito la autorización a tal persona, ¿sí? Para este caso pueden registrar el salvoconducto para varios conductores de la empresa a través de un salvoconducto único que les permite también ingresar acompañantes. Es decir, si yo tengo un vehículo particular, ponemos el ejemplo, el jefe de finca o el gerente técnico que va desde Quito a la finca y va llevando a uno o dos compañeros, pueden ingresar dentro de un mismo salvoconducto, es decir, yo fulano de tal, tengo el salvoconducto para este vehículo con placas, con tales números de placa, y mis acompañantes son tales y tales, ¿sí? En un mismo salvoconducto. Pueden ir de los dos. He visto también, y es bueno, está bien, que en los recorridos, en los buses de recorridos de las empresas, también se puedan ingresar a las personas que van dentro de ese recorrido. Es también importante, es bueno por cualquier control que les hagan en algún momento, ¿sí? Dice que el otorgamiento de salvoconducto es un proceso automático que no requiere la aprobación manual. Pues es un proceso autodeclarativo. El solicitante es el responsable de entregar información verificada y real, ¿sí? Es decir, yo, representante legal, o yo, quien tengo la autorización para emitir los salvoconductos, yo me autodeclaro, ¿sí? Y estoy juramentando que la información es verificada y real. Lo que está en paréntesis es algo que yo le he puesto, ¿sí? En el que no se requiere que el salvoconducto sea ni sellado ni aprobado por ningún municipio ni autoridad provincial o cantonal. También ha habido los casos en que la policía o agentes de tránsito les dicen que el salvoconducto tiene que estar sellado por el municipio o sellado por el COE cantonal o sellado por alguna otra autoridad. Sí, esto es totalmente falso, no debe estar sellado, ¿sí? Por ninguna autoridad, porque ya yo estoy autodeclarando. Lo otro que es importante recalcar aquí es que en el país existe la autoridad máxima, que es el presidente de la República. Y en estos momentos de crisis y de excepción que está el país, se activa lo que es el COE nacional, y es en este momento
la máxima autoridad en el país solo por debajo del presidente de la República. Ningún COE cantonal, ningún municipio, ninguna representante de comunidad, nadie puede tomar decisiones distintas a las que ya están adoptadas por el COE nacional, que como les digo, en este momento es la máxima autoridad aquí en el país, solo por debajo del presidente de la República. ¿Sí? Vamos a ver cuáles son los lineamientos y tenemos aquí dos anexos importantes. ¿Sí? El anexo 1, que son los lineamientos operativos para el control de salvoconductos para personas, y nos dicen que el tema de personas no necesita un salvoconducto para circular en cumplimiento de sus actividades. O, escúchese bien, es para el cumplimiento de sus actividades. No es para que puedan salir a hacer compras en el momento en que no les corresponda salir. ¿Sí? Es única y exclusivamente para el cumplimiento de sus actividades. Y dice que en atención a la naturaleza de su trabajo y únicamente para el cumplimiento de sus actividades laborales, las siguientes personas pueden movilizarse sin perjuicio de la restricción por el último dígito de su placa, el hoy no circula, y de la restricción en el horario de toque y queda. ¿Sí? Dentro de todas las personas que están contempladas dentro de este lineamiento, dentro de este anexo, hay varios sectores. ¿Sí? Está el sector de la salud, está el sector de distribución de alimentos, está el sector de seguridades, varios sectores. Y dentro de esos sectores están las personas que elaboran en empresas o negocios de la cadena de exportación e importación que dice que no necesitan un salvoconducto. ¿Sí? Y para estas personas, los documentos habilitantes son la credencial o carnet de identificación de la empresa donde labora o la carta del empleador. Si yo como empresa no les he dado, no tengo carnets que doy a cada uno de mis empleados, tengo que emitirle una carta en la que conste el número de RUC del empleador, la firma y el número de cédula de quien de quién es el representante en este caso. ¿Sí? No necesitan emitirle un salvoconducto a través del sistema que tiene disponible el gobierno. ¿Sí? Solamente tiene que poder circular con estos documentos. El carnet sería lo ideal. Si no lo tienen un carnet, emítale una carta a cada uno de ellos. ¿Sí? Siempre llevando todas las medidas de seguridad. Guantes, mascarillas, las mujeres con el pelo recogido, ¿sí? Si van en vehículos, igual llevar alcohol o gel antiséptico. ¿Sí? E igualmente, en el anexo 1 tenemos lo que son para los vehículos que no necesitan salvoconducto. ¿Sí? Y dice que los vehículos usados para la transportación de todo tipo de alimentos, bebidas y bebidas de moderación y animales de abasto en la infraestructura de la cadena logística, los vehículos para el traslado de prestación de personal, servicio, mantenimiento y ejecución operativa pertenecientes a los sectores antes mencionados. Ahí tenemos al sector exportador. ¿Sí? ¿Cuáles son los documentos habilitantes? Que el conductor debe portar la credencial o el carnet de identificación de la empresa donde labora o carta del empleador. Normalmente los camiones de las empresas en la mayoría de casos, creería yo, son subcontratados, entonces ese chofer no es un empleado de la empresa, aquí no va a tener un carnet, entonces aquí sí tienen que emitirle esta carta, ¿sí? Esta carta en la que conste el RUC y la firma del empleador, en la que también indique la cédula de ciudadanía, tienen que llevar la guía de remisión y el pedido. En caso de transporte de animales, se le requerirá documentos habilitantes de agrocalidad. Bueno, esto no nos aplica a nosotros. Los otros vehículos que también pueden movilizarse dentro de esto es vehículos de traslado de producto para procesamiento, empacado y traslado a puertos y aeropuertos y personal de la empresa y de su personal. ¿Sí? Aquí yo creo que se encaja un poco más para nuestro sector. Igualmente dice que el conductor deberá portar la credencial o el carnet de identificación de la empresa donde labore con la cédula de ciudadanía y guía de remisión.
Aquí hay algo importante que yo les hago la recomendación. Si bien el protocolo manifiesta e indica que estos vehículos no necesitan un salvoconducto, ¿sí? Ya sea el vehículo de transporte de personal, el camión que transporta la carga, el vehículo particular de ciertos funcionarios de las empresas que manifiestan que no necesitan salvoconducto, yo les aconsejo que sí les saquen un salvoconducto. Porque en base a esto es que la policía o los agentes van a revisar, ¿sí? Si bien aquí no dice que no requiere, la recomendación es sáqueles un salvoconducto al bus que transporte el personal, al camión que transporte el producto o a los funcionarios que se movilizan en vehículos particulares, ¿sí? Y que requieren ir a hacer sus labores en las fincas. Quieren sacar un salvoconducto. Y llevar además de esto, ¿sí? La credencial de la empresa, si no tienen credencial, la carta, la cédula de identidad, en el caso de los transportistas de los productos, de la carga, la guía de remisión también, ¿sí? Y por ende la licencia y la matrícula, ¿no? En todo control se deberá presentar toda la documentación habilitante requerida para tal caso. Es decir, toda esa documentación se deberá presentar y, como les mencionaba, el salvoconducto a quienes se movilicen en esos medios de transporte. Repito. Para la parte de personal, yo personal que de la finca, que voy en el bus que me traslada de la finca a la casa, de la casa a la finca, no requiere sacarse un salvoconducto para ellos. Para ellos no hay necesidad de sacar un salvoconducto porque no les va tampoco a generar, porque una de las condiciones para sacar el salvoconducto es que ingrese el número de placa. ¿Sí? Si esa persona se moviliza en una moto, ¿sí? Y lógicamente la moto debe tener una matrícula, sí le puede sacar el salvoconducto porque se está trasladando en un vehículo motorizado, que en este caso es la moto, ¿sí? Si se traslada caminando, porque muchos pueden vivir cerca, ¿sí? No requieren el salvoconducto, requieren solamente llevar el carnet de identificación o la carta, la cédula de identidad y todas las medidas de seguridad que deben llevar, ¿sí? Recomendación, ¿sí? Otra recomendación. Como les decía anteriormente, entreguen a su personal estos protocolos que ya los hemos hecho llegar a ustedes y que les vamos a hacer llegar nuevamente. Y puede ser impreso, ¿sí? En el que vayan señalados estas partes que les estoy ahorita comentando, para que puedan también defenderse ante alguna autoridad, ya sea policía o agente de tránsito, que les quiera hacer algún problema, ¿sí? Que lleven impreso o que lleven en su celular estos protocolos. ¿Sí? Listo, vamos a ver el anexo 2 de lineamiento para uso y control de salvoconducto, y nuevamente manifiestan en este anexo que no necesitan salvoconducto en atención a la naturaleza de su trabajo y únicamente para cumplimiento de sus actividades laborales. Las siguientes personas pueden movilizarse sin perjuicio de la restricción por el último dígito de su placa, que es el hoy no circula, o de la restricción del horario de toque de queda, ¿sí? Eso es súper claro, está tanto en el anexo 1 como en el anexo 2. Ustedes, como sector priorizado, ¿sí? En el decreto 1017, pueden movilizarse dentro de estos horarios de restricción, ¿sí? Y aquí en el anexo 2 ustedes van a encontrar un cuadro en el que está detallado todos estos sectores, ¿sí? Y en la parte donde indica cadena de exportación e importación, en la parte de que dice personas, ya sean trabajadores o conductores, el documento, la documentación y otros requerimientos que necesitan es el carnet de identificación de la empresa donde labora o carta del empleador, más la cédula de ciudadanía. Indica que el uso de vehículo particular en restricción de vehicular sí pueden hacer, ¿sí? Yo puedo movilizar en mi vehículo particular hacia la finca o desde la finca hacia mi hogar, ¿sí? Sí lo puedo hacer. ¿Sí? La otra parte, en la parte de vehículos, indica que el traslado de productos y el transporte de personal, que los documentos requeridos son la guía de remisión y la cédula de ciudadanía. Aquí dice que no aplica porque no es un vehículo particular, ¿sí? Entonces aquí no aplica esa parte. Pero les reitero y les repito, la recomendación para los conductores, tanto de traslado de personal como de producto o de quienes se movilicen en vehículos particulares, sí saquen un salvoconducto. Si bien el protocolo dice que no requieren salvoconducto, que su salvoconducto es el carnet de identificación o la carta de la empresa,
O en el caso del tratado de productos, la guía de remisión, la cédula de ciudadanía, igualmente el carnet de identificación o la carta, la recomendación es sí, sáqueles un salvoconducto también a esas personas, ¿sí? Porque es lo que los policías van a verificar, siempre, siempre, ¿sí? Ok. Tenemos que las personas que sí necesitan salvoconducto, esto ya es solamente de conocimiento general, se requiere un salvoconducto para la movilización en horarios de restricción vehicular y por el último dígito de la placa, tanto para y tanto para, también para el horario de toque de queda, para citas médicas, si yo necesito una cita médica y tengo que salir de mi casa, ¿sí? Tengo que sacar un salvoconducto. Para personas que trabajan en la actividad conexa de la producción alimentaria y abastecimiento, agricultura, ganadería, pesca y acuacultura, ¿sí? Ustedes no están dentro de estos sectores, porque son sector exportador netamente, ¿sí? Personas que trabajan en la cadena conexa de la producción y distribución de medicamentos e insumos médicos. Personas que trabajan en la cadena conexa a la producción y distribución de insumos de limpieza e higiene. Y asimismo, los vehículos que sí necesitan portar salvoconducto, los vehículos de transporte de materia prima, insumos y servicios de la cadena de producción alimentaria y personal de la empresa. Para los vehículos de distribución y comercialización de insumos, materias primas, empaques y servicios de empresas productoras de insumos de limpieza e higiene y el personal, ¿sí? Con su documentación respectiva. O para los vehículos de distribución y comercialización de insumos, materias primas, empaques y servicios para la cadena de producción de medicamentos, de insumos médicos y personal de la empresa. En todo control se deberá presentar tanto el salvoconducto como la documentación adicional requerida para el caso. Se les va a enviar cuáles son los protocolos. Dentro de los protocolos se incluyeron últimamente también a los proveedores de la cadena de exportación o a los proveedores de los insumos agrícolas o de empaque también están incluidos dentro de estos protocolos. Antes no estaban incluidos. Están incluidos también las personas que hacen mantenimiento de maquinaria, que también pueden circular, no recuerdo bien si es con o sin salvoconducto, pero normalmente diría con salvoconducto, ¿sí? Entonces, si es que ustedes tienen un proveedor que les dice, yo no puedo ir por eso, ustedes les envían el protocolo y dicen, si lo puedes hacer, se encuentra en tal parte de este protocolo, sácate un salvoconducto en la página, ¿sí? A ver, tenemos también aparte un oficio de la Agencia Nacional de Tránsito del 25 de marzo del 2020, en el que en la parte medular indica que en concordancia con el Decreto Ejecutivo 1017, a través del cual el Presidente de la República declara el estado de excepción por emergencia sanitaria en todo el país, y así como el Acuerdo Ministerial 011 del 2020 del MTOP, ¿sí? En el que se indica que la restricción vehicular no aplica para vehículos que se movilicen personas que pertenecen a los siguientes sectores. Enumera todos los sectores que están en el protocolo y aquí se indica también sector exportador y toda su cadena logística, ¿sí? Para esto fue difundido a la policía. Les vamos a enviar también este oficio de la ANT para que ustedes también lo tengan. Si quieren, lo imprimen, lo van llevando conjunto con el protocolo, con el salvoconducto y con la carta, si es que tienen que emitir la carta de la empresa. Esperen un segundo, por favor. Yeah. Y con eso pueden llevar este oficio que también les vamos a hacer llegar, ¿sí? Y también indica que para ser efectiva la movilidad, los ciudadanos deberán portar los documentos personales como cédula de ciudadanía, credencial, carnet de identificación de la empresa donde labora o carta del empleador donde consta el RUC del empleador y la firma. Aquí la ANT reitera lo que ya dice los protocolos, ¿sí? Credenciales institucionales que demuestren su calidad de servidor de la salud o uso del uniforme según corresponde, que serán considerados como salvoconductos para su libre movilización, ¿sí? Entonces, se reitera aquí lo que ya dice los protocolos en el tema de la ANT, ¿sí? También les vamos a hacer llegar este comunicado de la Policía Nacional del Ecuador, ¿sí? Que dispone a todas sus unidades, ¿sí? Que a todos los señores directores generales de las direcciones nacionales, comandantes, jefes de zonales, de subzonas, unidades especiales, unidades descentralizadas, distritos, subdistritos, ámbito nacional en sí, ¿sí? En que dice que el
que el señor general, el señor coroneles, que, bueno, le hace un saludo, que tanto los salvoconductos emitidos de forma, en el formato antiguo, acuérdense que cuando inició esto teníamos un formato físico que cada uno igualmente lo llenaba, ¿sí? Que después quedó inválido por el código QR, por el formato que tiene el código QR, que se lo saca en la página, pero en ese momento estaba válido los dos, y que dice que el formato antiguo como el formato código QR tendrán vigencia por los últimos días, dos días, miércoles 18 y jueves 19, que fue la disposición que en ese momento dio el COE Nacional, ¿sí? A partir del viernes se podrá usar solamente el formato QR, solamente es el único documento con salvoconducto que se puede usar para dar tiempo a las empresas y ciudadanos a actualizar este documento. Dice que les recordamos que el salvoconducto tiene como propósito garantizar la circulación de toda la cadena de provisión de alimentos, seguridad pública y privada, servicios de emergencia, medicamentos, productos sanitarios, sectores estratégicos, gas, combustible, petróleo, servicios relacionados al sector financiero, la industria agrícola, acuícola, ganadera, así como la cadena logística de exportación. Aquí, en este comunicado, la policía reitera que la cadena logística de exportación, ¿sí?, son los sectores priorizados, ¿sí? También los salvoconductos permiten la circulación de periodistas y ciudadanos y bla, 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 adultos mayores y tanta otra cosa. En caso de que los trabajadores de la salud pública deberán presentar todas las facilidades. La presente disposición y la socialización al personal de policial se encarguen en diferentes niveles desconcentrados de mandato. Les vamos a enviar también esto para que ustedes, de la misma manera, les hagan conocer a su gente. Si pueden, también impriman esto, lleven todo esto. Todos estos documentos son, pueden servirles para que ustedes puedan defenderse ante cualquier, no sé decirlo, abuso o desconocimiento también posiblemente de una autoridad con la que se vayan a topar tanto en las vías o en las calles de la ciudad o de alguno de los sectores donde se vayan encontrando, ¿sí? Las recomendaciones, por último, es el uso de la mascarilla, guantes para todo el personal, el cabello recogido para las mujeres, el carnet de la finca o carta de la finca que autoriza la movilidad de esa persona. Importante tomar la temperatura todos los días de los empleados antes del ingreso al recorrido o a la finca. Identificar a una persona con temperatura alta, aislarla inmediatamente y llamar al 171 o al 911 también, ¿sí? En la medida de lo posible, el recorrido de pasajeros debe llevar el 50% de su capacidad, no sentarse juntos. Esta es una recomendación que ha dado la ANT, no lo tiene por escrito, me parece que hay algo hay por ahí, pero más para el tema de transporte provincial e interprovincial, que hoy por hoy está también suspendido, pues, ¿no? Pero en la medida de lo posible, tratar de no llevar todo el bus lleno, ¿sí? Todo bus de recorrido de personal deberá llevar alcohol antiséptico o gel antiséptico. Coordinar con los transportistas que recogen y dejen al personal lo más cerca de sus hogares para evitar que tengan que caminar y que puedan tener también algún problema en ese momento. Aunque ya les estamos dando todas estas herramientas para que puedan también defenderse en caso de que les hagan algún problema. Dar instrucciones claras a sus empleados y choferes que el uso del salvoconducto no es de uso abierto. Aquí vuelvo y repito y reitero, ¿sí? El salvoconducto es, como dicen los lineamientos, para uso exclusivo de las actividades laborales. No pueden ser usados para que yo coja el salvoconducto y el domingo o el sábado me voy a hacer compras al supermercado o al mercado, ¿sí? O me voy a visitar a alguien, ¿sí? En ese momento, si es que algún agente de control le detiene y ve que no está haciendo el uso adecuado del salvoconducto, va a hacer la sanción y ahí lamentablemente nosotros no vamos a poder ayudar en ese momento, ¿sí? Entonces, que tengan muy claro en esto toda la gente en ese sentido, ¿sí? Organizar al personal que pueda hacer teletrabajo para minimizar la circulación de ellos en las empresas. Prohibirles las reuniones de empleados y funcionarios dentro de las fincas, muy importante en el tema de los almuerzos, de la alimentación, tratar de ver si se organizan horarios para que los comedores no estén llenos de todos, sino esté por lo menos a la mitad y con las separaciones debidas del caso de cada uno, ¿sí?
tomar las medidas de bioseguridad, tanto para visitantes como para proveedores. Alguien a visitar la finca, no sé si esté en este momento yendo gente a visitar la finca, o a los proveedores, que posiblemente sí, también tomar las medidas de bioseguridad, ¿sí? Y en automóviles particulares solo se podrán llevar hasta 3 personas con las medidas de seguridad pertinentes, ¿sí? Pueden llevar, ir hasta 3 personas y, como les decía, en los salvoconductos tienen también la opción de ingresar acompañantes, ¿sí? Entonces, pueden ingresar también los acompañantes que van en ese vehículo, ¿sí? Bueno, esto es todo. Vamos a ver un poco las preguntas que tenemos. Déjenme ver aquí, que no puedo ingresar a esto. Veamos, vamos a enviar esta información. Dice, por favor, enviar la información al mail de Angelina Briceño. Vamos a enviar esta información a todos los que se conectaron y también vamos a pedir que envíen la información a todo el resto de socios que tenemos aquí, ¿sí? Sí. Arti, en los publicados, ahí tenemos todas las preguntas. Sí. Ok. Vamos acá a ver. Ahora envíenos los lineamientos y los protocolos, les vamos a enviar al mail. Si ustedes también requieren que le enviemos por celular, me ponen un mensaje a mi número de celular. Ya les voy a escribir aquí, es el 0992-043-043, para también enviarles vía WhatsApp quien requiera que se le envíe por esa vía. ¿Me cubre el salvoconducto durante el tiempo de toque de queda? Sí les cubre, eso está en los protocolos. Si está dispuesto de esa manera, entonces no deberían tener ningún problema. Igual hemos hecho las gestiones con el COE para que dé las instrucciones claras a la gente que hace los controles. Me olvidaba, si ustedes tienen alguna dificultad, algún problema que les están deteniendo, mándenme un mensaje a mi WhatsApp, ¿sí? Para poder hacer inmediatamente la gestión con la institución que corresponde. Es importante que me indiquen el lugar donde se encuentran, ¿sí? Si es que el que les está deteniendo es un policía nacional o agente de tránsito del municipio de Quito o del municipio de otro cantón, o es un militar, que me indiquen exactamente en qué vehículo se está movilizando, la placa de ese vehículo, que me envíen una foto del salvoconducto, ¿sí? Para enviar inmediatamente eso a la institución que corresponda y que se pueda dar la solución inmediata de esto. La policía actúa, en este caso estamos conversando con el general Rodríguez, que está a cargo de esto en la Policía Nacional, con el Ministerio del Interior, y la actuación es inmediata, es bastante rápida, bastante ágil. Igual tenemos el canal directo con el jefe de la AMT aquí en Quito, ¿sí? Es difícil incluir en los salvoconductos de los transportistas los nombres del personal que transportan en los recorridos debido a que no siempre hacen uso de una misma unidad. ¿Cómo se procede? Pueden incluirlo, no lo pueden incluir, lo ideal sería que también lo traten de incluir, pero no es necesario que tampoco lo incluyan para el tema del personal, ¿sí? Siempre es importante que vayan llevando el carnet o la carta, la cédula de identidad, que vayan con mascarilla, con guantes, con las medidas de seguridad. Pero si es que es personal fijo que se traslada en un vehículo todo el tiempo, incluyanlo. Si es un personal que hoy va y mañana no va, es mejor que lo incluyan. Es mejor que decir, el señor Carlos está en la buseta, está aquí en el salvoconducto como acompañante, pero no está en la buseta. Es mejor decir que, bueno, no está, ¿sí? Pero si Carlos no está dentro del, del,
del salvoconducto como acompañante, y si está en la buseta, puede haber algún problema en ese sentido. Pero si prefieren ustedes, no incluyen esta información en el tema en las busetas, pero sí en los autos particulares en el que van dos o tres personas. ¿Sí? Una de las cosas que está ocurriendo, sobre todo con los GATS cantonales, es que están solicitando una autorización de la intendencia o comisaría. Hablo de Pujilí y La Tacunga. Ojalá se pueda emitir algún comunicado general. Esto se vuelve ya rutinario y la pérdida de tiempo es fatal. Hasta poder interceder o iniciar el protocolo y resolución. Esto es una solicitud. Gracias. Sí, ya hemos hecho la gestión con el COE. Como les digo, dentro del COE también está la AME. La AME es la Asociación de Municipalidades del Ecuador, en la que están todos los municipios, y es la AME la que manifiesta que esto no está contemplado dentro de sus atribuciones. Ningún GAD cantonal puede solicitar una situación de esta. ¿Sí? Si esto sigue sucediendo, de igual manera, infórmenme, pásenme la información, como les decía. ¿Dónde les están dando esa información? ¿En qué lugar específicamente? Si es Policía Nacional o es policía o es agentes de tránsito del cantón o son militares, para hacer la gestión inmediatamente en ese rato. ¿Sí? Déjenme buscar si es que hay alguna. Hay una disposición que tengo que también enviarles, ya les busco y también les envío, en el que dice que en que la AME, la Asociación de Municipalidades, indica que no se puede solicitar nada por fuera de lo que dice el COE Nacional. ¿Sí? Ya les busco esa comunicación y les vamos a enviar también con el que tenemos, con toda esta información que les vamos a mandar. ¿Sí? Dice, la Policía Nacional, al momento que el trabajador se baja del recorrido y está a pie, le están haciendo problema porque no le justifica el carnet de la empresa. ¿Sí? Por eso mismo les pido, si es que esos problemas se dan, denle a su personal una copia de estos protocolos señalados de exactamente dónde se encuentran los documentos habilitantes para que ellos puedan tomar defensa. Si es necesario, ¿sí? Denle a todo el personal mi número de celular para que me manden mensajes por WhatsApp indicándome dónde están e inmediatamente hacer la gestión que corresponde. ¿Sí? Como les decía, lamentablemente la policía, los agentes de tránsito, o pueden tener desconocimiento, ¿sí? O pueden tener otras intenciones. ¿Sí? Y las intenciones va a ser poder sacar algún provecho de esto. ¿Sí? Ya ha habido casos en que se ha sacado un provecho de esto y han podido pasar. Y si es que eso sucede, la recomendación es no cedan ante esos actos de estas personas. Infórmenme en ese momento y tomamos las medidas adecuadas con las instituciones a quien corresponde, si es un policía o es un agente de tránsito. ¿Sí? Dice, la carta del empleador, ¿qué tiempo de duración tiene y puede ser firmada por recursos humanos o solo del empleador? La carta del empleador, al igual que el salvoconducto, tiene vigencia hasta que termine el estado de excepción. ¿Puede ser firmado por recursos humanos? Sí, puede ser firmado, no hay ningún problema en eso. Que la carta sea membretada, que lleve información de la finca, que indique el RUC de la finca y que haga mención al decreto ejecutivo 1071 y al protocolo del COE Nacional. ¿Sí? ¿Nos puede ayudar con el contenido de la carta? Sí, les podría ayudar, no habría ningún problema, les enviaríamos también en este comunicado, con toda la información que les vamos a mandar. ¿Sí? Dice, en el salvoconducto se pide los nombres de los acompañantes del conductor. Si cambian dichos acompañantes, si tendría que sacar un nuevo salvoconducto, no, les diría, pero si son los acompañantes que van en un vehículo particular, en el que el gerente lleva a dos o tres personas, o en el que el gerente técnico lleva a sí mismo a otras personas de acá de la
están aquí en Quito, sí es conveniente que lleven esto. Porque como decía, en el tema de buses, si no tienen mucho cambio del personal que ven en el bus, o no tienen cambios del personal que ven en el bus, incluyanlos. Si no, si tienen muchos cambios, en ese caso mejor no los incluyen, ¿sí? Solo den al conductor eso y que cada persona lleve su credencial o la carta, si es el caso, ¿sí? ¿Qué recomendaciones tienen en el caso de las comunidades que están cerrando el paso? Muchas gracias. A ver, ayer ya tuvimos un caso de estos en Cayambe. Hemos tenido casos de estos en Cotopaxi. Y ahí el tema se da ya, tienen de igual manera que informarme, ¿sí? Indicarme el sitio donde están. Y yo comunico de eso al Ministerio de Gobierno. Esto ya es con Ministerio de Gobierno. Yo comunico de esto al Ministerio de Gobierno y ellos inmediatamente mandan personal de la policía a solucionar ese problema. Ayer se sucedió algo en Cayambe, se informó al Ministerio, me indicaron que iban a tomar la medida. Entendería de que se solucionó porque de la finca que me comunicó esto, no me volvió a decir que tenía nuevamente que seguía cerrado eso. Lamentablemente con las comunidades es mucho más delicado estos temas. Muchos dicen, manden a los militares. No lo veo conveniente y tampoco el COE le ve muy conveniente porque ya sabemos cómo se puede haber una reacción que puede ser mucho más compleja, ¿sí? Con las comunidades. En este caso, en el caso de Pichincha, es del COE Nacional o es del Ministerio de Gobierno quien entra a dialogar. En el caso de Cotopaxi, puede ser el gobernador de la provincia, ¿sí? O si está en el cantón Latacunga, el alcalde de Latacunga quien preside el COE cantonal en estos casos, ¿sí? Pero de igual manera, me pueden informar de esto a mí y mandarme fotos. Sí, todo sirve, fotos, lugar, donde se están dando estos cierres, de qué comunidad es, el lugar exacto. Sí, necesitamos que sea el lugar exacto para poder dar esa información, tanto a, ya sea al COE nacional o a los COEs cantonales o provinciales. ¿Sí? Todas esas situaciones es preferible que nos informen que nos informen a nosotros, para nosotros ser el canal hacia las instituciones en este caso. ¿Sí? Buen día, dice, si tiene una camioneta, ¿pueden llevar pasajeros en el balde? No pueden llevar en el balde. Acuérdate que hay una prohibición de hace muchos años que ya es ya una multa de tránsito el llevar pasajeros en el balde. No se puede llevar pasajeros en el balde, ¿sí? Eso ya no es cuestión de que el COE regule esta situación. Eso ya es una prohibición que viene hace mucho tiempo y es una infracción de tránsito. Sí, no creo que se pueda en ese sentido, ¿sí? ¿Cómo solucionar los problemas en el Carchi con la Policía Nacional y Tránsito que no quieren dejar pasar ni con salvoconductos y este fin de semana de donde se debe trabajar y han amenazado con dejar pasar a nadie con los solo alimentos? Sí, ya me enviaron la información por el WhatsApp, no sé si sea la misma persona, le agradezco mucho, me envió. Apenas te termine yo esto, me comunico con el general Rodríguez de la policía y con el Ministerio de Gobierno para darles a conocer esto, para que den las instrucciones adecuadas en ese sentido, ¿sí? En Imbabura ya se pudo hacer algo de esto y en el Carchi igualmente, porque si es la Policía Nacional, lo que sí necesito es que me digan en este caso si es Policía Nacional o es la Policía de Tránsito, pertenece al municipio. Esto es importante que me lo sepan informar. Porque la Policía Nacional no va a poder dar instrucciones a la policía, a los agentes de tránsito de un municipio, ¿sí? En ese caso, yo tengo que direccionar eso ya sea a través de la AME o a través del mismo Ministerio de Gobierno, ¿sí? Porque sí ha pasado situaciones que me dicen, me están parando acá la policía, yo envío esa información a la Policía Nacional y después me responden y me dicen, ya verificamos, no tenemos agentes de la policía ahí, son agentes de tránsito, no podemos ayudarle en este caso. Entonces, sí necesito que esa información sea súper precisa, ¿sí? ¿Es Policía Nacional o son agentes de tránsito o son militares que podrían ser, ¿sí? Sí necesito que en eso sí sean muy, 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 muy precisos en eso, ¿sí?
para no cometer errores y después nos pueden tomar hasta mal en ese sentido, ¿sí? El contacto de Arturo, gracias Maquito, sí, ese es mi contacto, el 0992-043-043. Por favor, todas estas cosas preferible por WhatsApp. Se identifican y me dan toda la información que necesito, ¿sí? Importante, si es que le están cogiendo el vehículo, mándenme una foto del salvoconducto, ¿sí? Y el lugar donde están, le están haciendo detenido, el lugar exacto, ¿sí? Y igualmente, les repito, si es Policía Nacional o si es agente de tránsito, eso que sea muy, 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 muy claro en ese sentido, ¿sí? Estoy obligada a generar un nuevo salvoconducto con los lineamientos vigentes. De ejemplo, el primer salvoconducto con código QR sin nombre de acompañantes. Si es que no te han hecho problema hasta ahora, no, pero si es que puedes generarlo nuevamente, genéralo, ¿sí? No sé cómo esté funcionando ahorita el sistema, pero si es que puedes incluirlo, puedes sacar un nuevo salvoconducto para los acompañantes, hazlo, ¿sí? Hazlo. No hay ningún problema en esto, ¿sí? No, es información que te solicita, pero no es información obligada que tengas que ingresar, ¿sí? Porque los acompañantes pueden haber o no pueden haber, ¿sí? No he sabido que les están haciendo problema por el tema de los acompañantes, pero es preferible, en algunos casos, tener esa información. Como Paola nos dice, si los salvoconductos están para automóviles que se usan para personal administrativo, sacando desde un principio, y no pusimos acompañantes en el salvoconducto, pero ahora ya van dos personas más en ese vehículo. Tenemos que sacar nuevamente el salvoconducto, agregando a las personas que se movilizan en el vehículo. Recomendable en este caso del vehículo particular, sí, háganlo en el vehículo particular. En los buses, como les decía, si no tienen mucho cambio, pueden hacerlo. Si tienen demasiados cambios, no lo hagan, porque les puede causar más bien algún problema ahí. Pero en los vehículos particulares, en los que saben que siempre se movilizan el conductor y dos personas más, sí, háganlo para tener mejor, para evitar cualquier complicación en ese sentido, ¿sí? Hola, Diego, ¿cómo estás? Te envié a tu WhatsApp la circular donde Cayambi y Tabacundo, la policía exige 50% de la capacidad de los buses. Sí, esa es una normativa que la AMT, que perdón, que la ANT, que la Agencia Nacional de Tránsito, lo había especificado, ¿sí? Y como les decía, esta es una medida más que nada de seguridad, ¿sí? Que los buses vayan máximo a su capacidad del 50%, del 50%, ¿sí? Entonces, en esto sí, de ser lo posible que se pueda dar cumplimiento a esto, ¿sí? Pues más que nada por la seguridad del personal. Como saben, hay todas estas normas de seguridad y el distanciamiento es una de esas, ¿sí? Yo voy a hacer compras en el supermercado y tengo que estar haciendo la fila a 2 metros de distancia de uno del otro, pues, ¿no? Entonces, sí, pero gracias, Diego, envíame esto para también poder hacer alguna, tener, poder consultar al COE si esto es potestad de los GATS, que yo entendería que sí son potestad también de ellos en ese sentido. Hay cosas que los COEs cantonales sí tienen potestades, ¿sí? Como es el manejo de los mercados municipales, por ejemplo, ¿sí? El manejo de este tipo de transporte, del transporte interno de la provincia, es potestad de los COEs cantonales, pues, ¿no? Pero el tema de los priorizados no es potestad de ellos, por ejemplo, ¿sí? Anteriores salvoconductos que se generaron con el código QR, en lugar del nombre del representante legal, se llenó con el nombre de la persona que iba dirigido al mismo. ¿Se debería volver a generar un nuevo documento llenando como usted nos indicó? A ver, no es como yo les indico, es lo que está estipulado en el protocolo, ¿sí? Entonces, traten de cambiarlo, ¿sí? No les toma mucho tiempo. No sé cómo esté la página del ministerio para generar los salvoconductos, pero si pueden cambiarlo, háganlo, ¿sí? Y hasta que lo cambien, sigan utilizando el anterior, pues, ¿no? Pero traten de llevar esto de la manera más regular, ¿sí? Sin que se den estas distorsiones, ¿sí? En caso de florícolas que tengan que trabajar sábado,
que no se tendrá ningún inconveniente, ya que está prohibida la movilidad en fin de semana. Está prohibida la movilidad, pero para los sectores priorizados sí está permitido. En la foto que indicamos al principio sobre la restricción del uso de la restricción de una sola placa por semana, ¿sí? Hay una nota abajo que también que indica que esto no aplica para todos los sectores priorizados y ahí se menciona el sector exportador, ¿sí? Entonces, ustedes sí se pueden movilizar, no hay ningún problema, son parte del sector priorizado. Por eso les decía, lleven también consigo copia del protocolo, ¿sí? Pero vuelvo y les reitero, sí se pueden movilizar. Si tienen problemas, comuníquenos inmediatamente y hacemos la gestión en ese momento, ¿sí? Trabajamos los sábados, también aplica para los sábados las personas que van y vuelven de la finca, incluido personal de base y administrativos que viajan de una ciudad a otra. Como les repito, no aplica, son sector priorizado. Sábado pueden ustedes laborar con los salvoconductos, si es que van en auto, o las personas con el carnet, ¿sí? O carta de la empresa, ¿sí? A ver. ¿Pueden repetir cómo los proveedores deben conseguir su salvoconducto? El salvoconducto lo consiguen igualmente en la página del ministerio, ¿sí? Les puedo enviar el link. Y pueden sacarlo ahí. Y en el protocolo sí están ya considerados también los proveedores de los sectores también ahí, ¿sí? Se les envía el protocolo. Revisen, están ahí los proveedores, tanto en el anexo 1 como en el anexo 2, y ahí les va a indicar exactamente para los proveedores cuáles son los requisitos que deben llevar, ¿sí? No pude escuchar toda la charla, una consulta. El señor del bus, la empresa le entregó el salvoconducto en la que se indica los sectores por donde hace el recorrido, y el personal lleva el carnet de la empresa y la cédula. ¿Eso es suficiente o necesitan otro documento? Eso es suficiente, ¿sí? El salvoconducto va al chofer, ¿sí? El carnet, el personal, está muy bien. Esa es una parte que me olvidaba. Gracias por este acuerdo que me acaba de hacer en esta pregunta. En el salvoconducto también se tienen ustedes que ingresar cuál es el recorrido que van a hacer en los vehículos que están, ¿sí? Entonces, traten de poner los recorridos que exactamente van a tener que utilizar, ¿sí? Como les decía, si les encuentran con el salvoconducto haciendo compras en el supermercado, muy posiblemente les van a sancionar, ¿sí? Y ahí sí no vamos a poder hacer nada en ese sentido, ¿sí? Entonces, esos recorridos que también sean muy claros por dónde ustedes van a circular, ¿sí? O sea, no tampoco tan claros que cojo la calle tal y después me desvío a la calle tal y después voy de Cayambe a Quito, que en la qué sé yo, al Inca, ¿sí? Ya, con eso tendría que ser suficiente, por ejemplo, ¿sí? Dice, a todo el personal se le debe dar carnet o carta, así se movilice dentro del bus. Correcto. A todo el personal tiene que tener carnet, si no tiene carnet, tiene que tener la carta. Se movilicen en bus, se movilicen a pie, se movilicen en bicicleta, en moto o en vehículo particular. Todos tienen que tener o el carnet o la carta, ¿sí? No hay ahí condición que se pueda dar ahí la evitar en ese sentido, ¿sí? Porque ese es el salvoconducto de las personas, ¿sí? La carta o el carnet es el salvoconducto de las personas, en este caso, ¿sí? ¿Puedo hacer un salvoconducto que me indica, por ejemplo, de la ruta a Guayaquil y a Quito, solo para no tener que hacer uno cada vez que salga una ruta? Si va de Guayaquil a Quito o de Quito a Guayaquil, con mercadería, ¿sí? Si yo tengo que hacer el transporte de carga de flores que se va a exportar por el puerto, por vía marítima, debo tener mi salvoconducto. Incluso ya el ministerio elaboró unos corredores logísticos para movilizarse de los varios sectores del país hacia Guayaquil específicamente, ¿sí? Pero si voy con personas a Guayaquil, más que seguro voy a tener problemas. Más que seguro voy a tener problemas. Porque dada la situación en la que se encuentra Guayaquil en este momento, que es la más grave que está en el país, ¿sí? No hay la posibilidad ni de entrar ni de salir las personas desde Guayaquil. A no ser que sea por un tema de que es de, de,
de los exportadores de esa ciudad o de la provincia del Guayas, ¿sí? O proveedores de insumos o de alimentos, ¿sí? Pero yo le veo muy riesgoso, yo le veo muy riesgoso porque toca hacer un viaje bastante largo y si es que es de un tema de que voy a ir con personas hacia Guayaquil, ¿sí? Si es que son temas de transporte de las mercancías, no hay ningún problema. Con el salvoconducto se puede movilizar hacia Guayaquil, no tiene ningún inconveniente en eso. Se puede trabajar un sábado, un domingo con el salvoconducto, se puede trabajar, ya hemos repetido en varias ocasiones de esto, no hay ningún problema en ese sentido, ¿sí? La empresa me otorgó un salvoconducto a mi persona, pero como yo no puedo manejar, me vienen a dejar mi esposo. ¿Está bien en el salvoconducto a mi nombre? Sí, puede estar bien, sí, pero ahí también es importante que esté a tu nombre, si es posible al nombre de tu esposo, pero también ahí debería constar el acompañante, en este caso, que sea tu esposo o tú. Pero el salvoconducto es a la persona que se moviliza dentro de un vehículo. No le vería problema, pero si puedes también incluir a tu esposo como acompañante, sería preferible en este caso. ¿Sí? Creo que ahí terminamos con las preguntas. Les reitero nuevamente, Majito ya le puso ahí mi teléfono. Creo que ya me están enviando un montón porque el celular ahorita no para de sonar. Ese es les repito, ese es mi número celular. Envíenme todos los problemas que estén teniendo, pero que sean en ese momento, ¿sí? Es preferible que sea en ese instante. Para tomar en ese momento las medidas, ¿sí? Si me informan una hora antes, una hora después, va a ser un poco más difícil para la policía identificar exactamente qué personas fueron las que están dando mala información o están queriendo hacer algo ilegal. Tiene que ser preferiblemente en ese momento, ¿sí? Y reitero la recomendación, lleven toda la documentación, ¿sí? Nada sobra en estos momentos, ¿sí? Si me dicen, ¿puedo llevar mi nombramiento de la empresa? Pueden llevar, ¿sí? Nadie dice que no. O sea, en estos momentos, como les digo, nada estorba, ¿sí? Mientras más documentos o más información tengan ustedes para aclararles a los agentes de control que son del sector exportador, que están dentro del sector priorizado, todo sirve, ¿sí? ¿Sí? Todo sirve. Si te dicen, puedo llevar el nombramiento o llevo mi contrato de trabajo, no sería lo lógico, pero en las situaciones que vivimos, todo sirve en estos casos, ¿sí? Bueno, agradecerles nuevamente por el Arti, tiempo. Hay una última pregunta que dice, sí. No sé si le puedes revisar, es para los peatones, dice. A ver, perdón, sí, ese. No puedo estar en la charla desde el principio para peatones, ¿cómo se hace salvoconducto como para los guardias? Guardias de seguridad también están dentro del sector priorizado, ellos tienen que llevar con su carnet igualmente, el carnet de la empresa a la que trabajan posiblemente, ¿sí? Y los peatones, los empleados que van de peatones, el salvoconducto es el carnet de la empresa, ¿sí? O una carta emitida por la empresa en el caso de que no tengan carnet. Y la recomendación que les he dado todo el tiempo es denle los protocolos también a esas personas para que vayan llevando, ¿sí? Que vayan con los protocolos señalados en la página 11, bueno, que dice la vigencia del salvoconducto, o en el anexo 1 y en el anexo 2, que dice cuáles son los sectores priorizados, ahí está exportadores, y cuáles son los documentos habilitantes, ahí le dice que es el carnet o la carta, que vayan también con la cédula de identidad, ¿sí? Carnet, carta y cédula de identidad para los peatones. Y para el caso de los guardias, creo que es muy similar. Y ellos deberían tener el carnet de la empresa a la que laboran, pues, ¿no?
A ver, parece que hay otra pregunta. ¿Podemos sacar salvoconducto para cada uno de nuestros colaboradores? Ayer hay personal en la comunidad de Juan Loma en Tupigache, le hicieron problemas a pesar de tener la carta de autorización de la finca en el cual se indica el horario y recorrido. A ver, es que el salvoconducto está hecho para los vehículos, ¿sí? Para que yo me movilice en vehículo, no para que me movilice a pie. Entonces, dentro de los datos que yo tengo que ingresar como salvoconducto está el número de la placa, está una placa, ¿sí? Si yo no ingreso una placa, no me va, el sistema no me va a permitir avanzar, ¿sí? Por eso les reitero, o sea, sí, yo le puedo engañar al sistema, y le puedo engañar al sistema, y pongo una placa del mismo vehículo para todos, no sé, porque también creo que está validando con la Agencia Nacional de Tránsito el tema de las placas, ¿sí? Podría ser, porque sí valida con la cédula de identidad y la información de la cédula, no solamente con el número, sino porque dentro de la información también te pide ciertos datos que contiene la cédula, como que dice nombre del padre o nivel de educación, por ejemplo, ¿sí? Si yo no escribo tal cual está en la cédula, no me permite seguir, ¿sí? Me supongo que con las placas debe ser muy similar. Si yo emito salvoconductos con placas que no son, posiblemente no me puedes ayudar a seguir, pero tal vez se encuentren las maneras, y de engañar al sistema, se le puede engañar al sistema, pero como vuelvo y repito, no está dentro de que los salvoconductos sea para personas que se movilicen como peatones, es para las personas que se movilizan en vehículos, y en este caso es el salvoconducto es el carnet o la carta de la empresa con su cédula, y por eso la recomendación siempre es que este personal vaya con el protocolo impreso, ¿sí? O en el celular. Yo preferiría en este caso impreso porque es un poco más fácil de manejarle en ese momento, ¿no? Hasta sacar el celular, buscar dónde está el protocolo, buscar dónde está la hoja. Tal vez puede tomar un poco de tiempo, ya saben cómo son a veces las personas que llevan uniformes. Entonces, tal vez impreso es mucho más fácil de manipular y de manejarlo, pues, ¿no? Sí, a ver, tenemos más. ¿Cómo hacemos en el caso de que necesitemos productos que hay en otra provincia? ¿Nos podemos movilizar con el salvoconducto? Sí, se pueden movilizar con el salvoconducto, ¿sí? Son partes, si yo tengo que ir a recoger flores, que le compro flores a una finca que está en otra provincia, sí, me puedo movilizar con el salvoconducto, no tengo ningún problema. Si tengo que ir a movilizar insumos, también lo puedo hacer, ¿sí? En ese caso, siempre importante llevar la guía de remisión, ¿sí? La guía de remisión que indica qué es lo que va a llevar. En ese tema, el documento que les van a revisar es la guía de remisión en estos casos, ¿sí? Es necesario que todos los trabajadores tengan salvoconducto. Como decía, el salvoconducto es para los trabajadores que no se movilizan en autos, es el carnet de identificación o la carta de la empresa. Si me movilizo en auto particular, sí necesito salvoconducto. Sí es necesario que tengan salvoconductos. Sí, si me movilizo en el recorrido de la empresa, es el carnet de identificación o la carta. Sí, no hay un salvoconducto para personas en sí. O solo los choferes en el recorrido, el salvoconducto solo para los choferes. Sí, pero para el personal, como decíamos, es el carnet o la carta de la empresa, ¿sí? En algunas zonas están cerrando las vías y el personal no puede llegar a las fincas. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Informarme inmediatamente y indicándome en qué lugar está cerrada la vía. Foto, hacer lo posible, foto de que está cerrado y para en ese momento dar a conocer en este caso al Ministerio de Gobierno para que manden unidades de la policía a habilitar esas vías, ¿sí? Todas esas situaciones, por favor, infórmennos, ya tienen mi número de celular, todo por WhatsApp, todo con información más exacta, más precisa, el lugar donde me están haciendo problemas, o el lugar donde me están cerrando, tal comunidad, si es que es el caso, o es un policía nacional, o es un agente de tránsito del municipio de Cayambe, o del municipio de Ibarra, o qué sé yo, o del municipio de Quito, en el lugar exacto, y foto del salvoconducto. Eso es importante, que me envíen la foto del salvoconducto, porque eso también es lo que me piden, ¿sí?
Creo que ya no hay nada más. No, ahora sí ya se acabaron las preguntas. Ya, listo. Bueno, nuevamente agradecerles, pedirles a todos que se cuiden mucho y que podamos volver a la normalidad lo más pronto posible. Y ya tienen mis contactos, no duden en mandarme un mensaje. Yo estoy disponible para poderles ayudar a dar solución a todo momento. ¿Sí? No sientan pena. Ay, le tengo que llamar al señor Velástegui a las 12 de la noche. No, no importa. El asunto es tratar de dar solución inmediatamente a esto. ¿Sí? Les agradezco mucho y cualquier novedad nos mantenemos en contacto. ¿Sí? Listo. Gracias, Majito. Te agradezco un mundo y a todos ustedes igual. Sí.